Continuando con la explicación de los chicos de mate de séptimo grado, pues mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.14, valor numérico de una expresión algebraica, parte 1. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente de que al sustituir un número en una variable, el resultado obtenido después de realizar las operaciones indicadas en la expresión es lo que se le conoce con el nombre de valor numérico de la expresión. Ahora, ¿y qué te parece, mi asistente, si lo explicamos con esos tres numerales? Pues bueno, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el numeral 1 dice, si se tiene la expresión algebraica. Bueno, en este caso tenemos la expresión algebraica P más 3. Encuentra el valor numérico de la expresión en los siguientes casos. O sea, cuando P valga 4. O sea que en vez de P vamos a poner el 4. Luego vamos a sumarlo con el 3. ¿Cuánto es 4 más 3? Es 7. Y esta sería la respuesta del literal A. Ahora, en el literal B, siempre de la expresión algebraica, P más 3. Y vamos a sustituir. En vez de P vamos a poner 9. Estamos sustituyendo el 9 con la letra P. Ahí lo tenemos. Le vamos a sumar 3. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual. Esa suma, 9 más 3, es 12. Ahora, en el siguiente, siempre la expresión algebraica P más 3. Y vamos a sustituir el valor de P, que tiene que ser igual a 15. O sea que en vez de P vamos a poner 15 más 3. Y eso va a ser igual a 18. Esta sería la respuesta. Ahora, en el siguiente, de la expresión algebraica P más 3, y vamos a sustituir P por el 21. O sea que en vez de P vamos a poner 21 más 3, y ese va a ser igual a 24. Y esta sería la respuesta del literal D. Y de esa forma, pues, estaríamos explicando el numeral 1. Continuando con la explicación, pues, en el numeral 2, pues, nos echamos el mismo piquetazo, mi asistente. Pero ahora, la expresión algebraica es 6z menos 2. Ahora, cuando z valga 3, o sea, decimos 6, en vez de z vamos a ponerlo en paréntesis, porque no hay que perder de vista que esta es una multiplicación. Bueno, en vez de z vamos a poner el 3. Hay que dejarlo en paréntesis. Luego le vamos a restar 2. ¿Y eso a qué va a ser igual? 6 por 3 es 18. Y 18 menos 2. ¿Y ese va a ser igual a qué? Pongámoslo aquí la respuesta. Ese va a ser igual a 16. Esta sería la respuesta del literal A. Ahora, en el caso del literal B, mi asistente, empecemos desde aquí por el espacio. Bueno, siempre de la expresión 6z menos 2. Y decimos 6. En vez de z vamos a poner el valor que nos está diciendo que vale 5. Menos 2 estamos sustituyendo. Luego vamos a operar. 6 por 5 es 30. Y 30 menos 2, ese va a ser igual a 28. Y esta sería la respuesta del literal B. Ahora, en el literal C nos echamos el mismo piquetazo, mi asistente. De la expresión 6z menos 2. ¿Y eso a qué va a ser igual? Vamos a sustituir el valor de z por 2. O sea, decimos 6, en vez de z ponemos el 2, menos 2. ¿Cuánto es 6 por 2? Es 12. Y 12 menos 2, ese va a ser igual a 10. Y esa sería la respuesta del literal C. Ahora, en el literal D, siempre de la expresión 6z menos 2. Y vamos a sustituir el valor de z por 0. Ah, o sea, aquí decimos 6. En vez de z, vamos a poner el 0, mi asistente. Oh my God, menos 2. ¿Y eso a qué va a ser igual? 6 por 0, ese va a ser igual a 0. Y 0 menos 2, ese va a ser igual a menos 2. Y ahí tenemos nosotros la respuesta del literal D. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, pues, mi asistente, en el siguiente, bueno, de la expresión algebraica 7 menos 2t, vamos a sustituir ahora el valor de t por ¿quién? Por 2, o sea, decimos 7 menos 2, y en vez de t ponemos el 2, mi asistente, ¿qué te parece? Luego decimos 7 menos 2 por 2 es 4, y
7 menos 4 es ¿cuánto? A 7 le quito 4, eso nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 3 como respuesta. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, en el siguiente, siempre de la expresión 7 menos 2t. Ah, decimos 7 menos 2 y de en vez de t vamos a poner el 3, que nos está diciendo que t es igual a 3. Luego decimos 7 menos 2 por 3 es 6 y a 7 le restamos 6, eso me va a dar como respuesta 1. Ahí tenemos la respuesta del literal B. Ahora, en el literal C, bueno, pues de la expresión 7 menos 2t. Y hoy vamos a sustituir el valor de t, ¿por quién? Por el 4, que nos está dando el problema. Entonces decimos 7 menos 2. De en vez de t ponemos 4, mi asistente. 7 menos 2 por 4 es 8. Y 7 menos 8, ese va a ser igual a ¿qué? A menos 1. Hay que tener presente las leyes de los signos. Ahora, en el caso del literal de mi asistente, bueno, pues de la expresión algebraica, 7 menos 2t. Hoy vamos a sustituir el valor de t, ¿por quién? Por el 7 que nos está dando, o sea, 7 menos 2, y de en vez de t vamos a poner el 7, luego decimos 7 menos, 2 por 7 es 14, y 7 menos 14, eso nos va a dar como respuesta menos 7. Hay que tener en cuenta las leyes de los signos. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!